Bienvenidos a un nuevo programa desde Green, tercer programa del mes de abril, y tenemos mucho golf para compartir con ustedes, con los clips de los clubes de golf de Mar del Plata y Viramar, con toda la información, el clip de la Federación Mar y Sierras y un hermoso bloque conociendo canchas que no se lo pueden perder. Como verán, un programa con mucho golf que comienza desde el Club Mar del Plata Golf, Los Acantilados. Arrancamos el programa de hoy con las imágenes del torneo Copa Tradición en Acantilados. Si te perdiste el programa de la semana pasada, te recordamos que ahí realizamos un clip especial con notas e imágenes de la banda militar tocando en vivo, la entrega de premios y el concurso de approach nocturno. Todos nuestros programas anteriores y clips especiales que a veces por cuestiones de tiempo no llegan a salir en el programa, se encuentran subidos en nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Y todo se encuentra en calidad HD, por supuesto. En Acantilados se está jugando por estos días el torneo de Trópicos Golf, aprovechando los días feriados por Semana Santa. Para nuestro próximo programa te prometemos un clip con notas e imágenes de esa competencia. El fin de semana 23 y 24 de abril se jugará allí en Acantilados el torneo Niño Lobo a 36 hoyos Medal Play. Paralelamente a los torneos muy buenos que tiene el club, continúan avanzando las obras tanto en el campo de juego como en las instalaciones. Justamente sobre esos trabajos, enseguida vamos a escuchar la palabra del capitán Juan Martín Santiago, que dio en la última entrega de premios. Pero antes vamos a conocer una historia muy linda que tiene que ver con José Luis Abete y un recuerdo que tiene con su gorra de cuando comenzó a jugar al golf junto a su padre. José Luis, contanos, esa gorra que estás usando es una gorra que tiene mucha historia para vos. Contanos la historia. Mucha historia. La usó mi padre acá en esta misma cancha, donde era socio. Y te puedo decir de hace 40, 50 años. Así que la conservo junto con otra azul. Y los palos también, los palos Dunlop de él, que tengo todo el juego completo de recuerdos. Bien, bueno, eso es lo que estabas explicando con mucho orgullo, ¿no? Sí, porque sí, por supuesto. Sí, la sí, verdad sí, que poder mantenerla sí, y poder estar usando la gorra que usaba tu viejo hace sí. 40, 50 años, decía. Sí, y yo hace 50 que soy socio ya de acá. Muy bien, bueno, bien. Bueno, y voy a disfrutar de un hermoso torneo, ¿no? Como es la Copa Tradición. Sí, sí. El día acompaña, la cancha está bárbara. El día espectacular. Bueno, y buenos compañeros. Bueno, compañeros, amigos, mi mujer y amigos. Bien, bueno, a pasarla muy bien. Bueno, listo, dale, gracias. Gracias. Como siempre, usamos estas entregas para brevemente informar en qué estamos, porque obviamente el club es de todos ustedes y es importante que los tengamos al tanto de lo que estamos haciendo. Por un lado, les comentamos que estamos con un proceso de adquisición de maquinarias. Hemos comprado recientemente una máquina que creemos muy importante, que es la Sacapanes, que nos va a permitir mejorar el estado, sobre todo de los tees de salida y algunos manchones y demás. Por el otro lado, están al llegar dos máquinas muy importantes, que son la Sampro y la Grinera Triple, a la que han contribuido muchísimos socios que han adelantado la cuota, o sea que lo hemos adquirido esas maquinarias con esa venta anticipada de cuotas, con el esfuerzo de todos nosotros que lo estamos haciendo. Por el otro lado, en lo que es, digamos, obras, estamos realizando una ampliación de la casilla de palos para que puedan, digamos, estar más cómodas en el guardado las motitos eléctricas, con todo techo que es ignífugo y una instalación eléctrica adecuada. Después estamos haciendo, como seguramente habrán visto, un trabajo en la laguna, que estamos trabajando caseramente, decimos nosotros, para aprovechar el recurso que tenemos, para que el agua entre más en juego. Así que hemos profundizado la laguna del 15, estamos acomodando la laguna del 12, definiéndola con un borde, vamos a mejorar el tee de salida del 13 y por último estamos haciendo la del 14, que la profundizamos y le pusimos durmientes para que luzca mejor, y además le vamos a llevar ahora agua en forma permanente, que el trabajo
con los caños empiezan el día lunes, así que estimamos que en más o menos 15-20 días va a estar todo terminado, así que esperemos que sea de su agrado, que no sea más difícil por eso, pero creo que sí. Bueno, y nada más queríamos informarlos de en qué estamos. Gracias. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar el Etios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagar unos arreglos. Santi, Toyota plan de ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota plan de ahorro? Pero si vos estás en la... No. ¿Toyota plan de ahorro? Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota plan de ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Berenjeno Inmobiliaria, más de 85 años acompañando el crecimiento de la ciudad. Contamos con un importante sistema de base de datos propia actualizado a diario. Visita nuestra web berenjeno.com.ar y encontrá el inmueble que estás buscando. Desde la década de 1930, utilizando el logo que nos caracteriza, con asesoría contable, legal y notarial. Berenjeno Inmobiliaria, tradición en operaciones inmobiliarias. Centro Médico Alvarado. Nos especializamos en el tratamiento del dolor. Dolencias en columna, rodillas, manos, codos. Podés vivir mejor. Centro Médico Alvarado. Alvarado 1738, 491-9255. Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. Supermercados Crisol. Todas las marcas y los mejores precios. Descubrí nuestras ofertas semanales en Avenida Mario Bravo 176, a dos cuadras de la costa. Supermercados Crisol. Calidad, servicio y economía. Tenemos una buena noticia para darte. Planes de salud con amplia cobertura y los mejores prestadores de la ciudad. Clínicas, institutos, laboratorios, emergencias médicas, seguro de asistencia al viajero, descuentos en farmacias, más de 1.300 médicos en todas las especialidades y beneficios para los socios en capacitación, deporte y turismo. Te esperamos en la Mutual de Municipales. HR Productores de Seguros, un equipo sumamente comprometido en la administración, asesoramiento y gestión de riesgos. Seguros para eventos deportivos y cobertura de hoyo en uno para sponsor. Asegura tus palos de golf con una excelente cobertura. Seguros de vida, automotores y flotas con planes especiales para empresas. Especialistas en seguros laborales y empresariales. En Miramar Links continúan los buenos torneos todos los fines de semana y desde el próximo lunes 18 de abril comenzarán los trabajos de aireación en los greens, por lo tanto la cancha estará cerrada lunes y martes. Las imágenes son del torneo de menores que se jugó allí en Miramar el pasado 3 de abril con una gran convocatoria de golfistas. Ese día tuvimos la oportunidad de charlar con el joven Julio Gotti, que venía de ganar el día anterior la tradicional Copa Aníbal Vigil junto a su padre Ramiro Gotti. Vemos la nota y luego se viene el bloque Conociendo Canchas con el campo de golf de Pilar.
venís de estar muy, muy contento de ganar la Copa Vigil, una copa tradicional de golf, junto a tu papá, a Ramiro. Así que Ramiro Gotti, Julio Gotti, la dupla ganadora. Contanos cómo lo viviste, un torneo, como decíamos, muy tradicional para el golf argentino, que lo pudiste ganar con tu papá. Sí, bueno, es una alegría tremenda ganar con mi papá, porque es algo que un torneo que habíamos jugado el año pasado y que nos propusimos ganar, y bueno, por suerte ganamos. Y bueno, después la cancha en San Andrés, San Andrés Golf Club, tremenda cancha, una cancha bastante, bastante difícil, un rough muy tupidos, mucho pasto, y bueno, y por suerte pudimos jugar bien y nada, ganar el amigo Vigil. Bien, ya habías conseguido cosas importantes con tu papá y con otro grupo de personas, con Cerro Pampa, consiguiendo la clasificación en Interclube, ¿no es cierto? Sí, en Golfers el año pasado, clasificamos segundos. Y esto es solo, junto con tu papá, digo, un torneo muy especial, ¿no es cierto? Sí, la es especial, siempre ganar con mi papá y nada, y para Cerro Pampa, ¿no? Bueno, ¿se te dio que jugaste bien? Sí, jugué bien, hice dos más, uno más. El segundo día estaba más difícil, viento, bueno, cancha dura, así que bueno, por suerte, nada. Bueno, y vos venías de ganar el primer nacional de menores de este año en Sierra de la Ventana. Así es. Contanos cómo fue eso, porque también fue un logro importantísimo para vos. Sí, más que nada ganar ese torneo fue más especial, porque últimamente no estaba jugando como yo quería, no estaba jugando bien, y por suerte pude jugar bien esa semana, y nada, y ser campeón nacional, que es increíble. Bien, se dio algo, sí, que es importante, ¿no? Sí. Haber conseguido ese logro. Contanos, ¿cuántos años tenés y qué handicap tenés? Tengo 15 años, y en este momento estoy en 3.1 de handicap, que nada, últimamente subí de handicap, pero bueno, contento como estoy jugando igual. Bien, me decías, más allá del handicap, se te están dando las oportunidades. Recién me decías que te habían invitado al Nord Patagónico, que no podés por el tema del colegio, pero sí, digo, se te van abriendo puertas a partir de los logros que vas consiguiendo, sí, ¿no? Sí, por ahora, nada, me han invitado al Nord Patagónico y ojalá que se me presenten muchas más oportunidades en el futuro. Bien, ¿cuál es tu próximo torneo? Mi próximo torneo creo que es el próximo nacional, menor de 18, en Venado Tuerto, Santa Fe. Bien, bien. Y mientras tanto, obviamente, juega los torneos de la federación, sí, solo que se presente. Siempre. Bien. Bueno, Julio, felicitaciones a vos, a tu papá Ramiro, a toda la gente de Cerro Pampa, pero bueno, a ustedes que acaban de conseguir algo muy, pero muy especial para la federación, no solo para ustedes, sino para toda la Federación Mar de Sierra. Así que felicitaciones, a disfrutarlo, y ahora que continúan los éxitos. Muchas gracias. La historia de Pilarán en realidad empezó como un proyecto acotado a lo que era el tenis, que después en cierta forma derivó en un proyecto que se amplió a lo que era golf y polo. Se decidió contratar al mejor en ese momento, que nosotros creíamos que era el mejor, y llegamos a Niklaus, y dentro de Niklaus, dentro de las tres categorías de Niklaus, a la mejor también, que era el Signature. Sé que Niklaus se acercó a través de, en su momento, uno de los accionistas del proyecto uno de los desarrolladores es Guggenheim, y bueno, el proceso arrancó en el 2006. Nosotros le tratamos de transmitir qué era lo que pretendíamos y él realmente lo logró. Por ahí uno puede hablar de diseño, pero a mí, que yo me dedico al pasto, era lo más impresionante es lo que está abajo, es lo que no se ve. Es una cancha que es un desafío para todos los niveles de juego. Tiene 5 posiciones de bochas, desde la negra hasta la roja de damas. Es una cancha que tiene mucho escape. A través del diseño, por ejemplo, uno ve las festucas que están como para darle marco y separan el tee del 1 y no se ven los caminos. Si uno se enfoca en la línea de juego, no se ven los caminos de carros, y eso es parte de la estética. O los puentes están puestos de tal manera para que se traten de ver lo menos posible dentro del campo, ¿no? Yo creo que uno de los hoyos emblemáticos de la cancha es el hoyo 7, que además es un hoyo distintivo porque tiene un monte a la derecha y el arroyo que tenés que cruzarlo, y después corre paralelo al par 5, que se puede alcanzar en 2 tiros tomando algo de riesgo, pero que normalmente lo debés jugar en 3. Obviamente, hoyos emblemáticos hay muchos. El hoyo 18 es un hoyo fantástico de terminación, con un green muy complicado en 2 niveles, chiquito, y muy exigente, tanto en el tiro de salida como en el tiro de aproximación al green. Hay un montón de hoyos. Lo bueno que tiene la cancha es que hay hoyos cortos, hay hoyos largos, hay par 3 cortos, hay par 3 largos. Es un lindo mix lo que hay, ¿no? El 10 es un par 4 medianamente corto,
que se cruza dos veces el arroyo. Primero se cruza el arroyo en el tee de salida hacia el fairway. El fairway es muy ancho. El segundo tiro por ahí para el jugador alto de handicap es más apretado. Es un tiro corto, pero bueno, el green está más pegado al arroyo. El 9 es un par 4 largo, con un green muy difícil, porque es un green que está elevado, que tiene un frente falso bastante pronunciado, y que tenés que pegar bien la salida, sorteando una buena cantidad de cross bunker que tiene, y el segundo tiro también tirás un green no solamente elevado, sino bastante angosto, con bunkers en los dos costados y además atrás. El 18 es un par 5, que para el jugador de bajo handicap es de dos tiros. Con la salida se puede, depende por dónde corte el fairway, tira un tiro más corto o más largo. Yo creo que para el jugador de alto handicap lo tiene que jugar en 3/4 tiros, medio llevándola como para adelante, esquivando el agua. Y como te decía antes, jugando con margen y haciéndote un buen bogey por ahí, ¿no? Pero esa es la idea del hoyo, me parece. Yo creo o creería que un hoyo favorito de Niklaus puede ser el hoyo 11, que es un par 3 que trabajamos mucho, que depende de cómo esté el nivel del agua, puede llegar hasta el green prácticamente o un poquito más atrás, dejándote un margen visual mayor para tirar el tiro al green. Es un par 3 no demasiado largo, mediano, y un hoyo realmente que a Niklaus le gustó muchísimo cómo quedó. Aquí se divierte igual el 36 de handicap que el scratch o que el buen jugador. Cada uno de su tee de salida encuentra sus dificultades y se amolda la cancha. Así que es perfectamente jugable y divertida para todos los niveles. Buenas a todos, soy Carly de B-Golf Academy. Estoy con el profesor Luciano Bailone, quien nos va a comentar de la nueva adquisición que tenemos en la academia. Es una alfombra sensible al traslado de pesos y presiones, que es la alfombra BodyTrack B1 Pro. Así que bueno, acá el profesor nos va a comentar cómo funciona y les va a mostrar. Hola a todos, bueno, yo vengo a presentarles un poco cómo funciona el sistema de la alfombra. El sistema nos da un análisis en tiempo real de cómo el jugador está utilizando el piso durante el swing. El mismo sistema se vincula a la aplicación B1, en donde podemos, al mismo tiempo de que analizamos el swing con todas las herramientas que esta tiene, podemos ir detectando qué es lo que el jugador está haciendo con el piso. Podemos ver tanto la presión, el centro de gravedad, el centro de presión, la transferencia de los pesos y la velocidad vertical que genera el jugador durante el movimiento. Todas estas herramientas, si no las tendríamos, sería muy difícil detectarlas, ya que la mayoría son imperceptibles. Entonces, al tenerla nos permite articular el análisis del swing con todo lo que es el trabajo del piso, que es súper, súper importante, sobre todo hoy en día en lo que es el desarrollo del golf como deporte. Bueno, muchísimas gracias, Lucho. Ahora nos queda a todos probar la alfombra y seguir mejorando el swing. Para poder reservar una clase, les recomiendo que nos contacten a través de bgolf-academy en Instagram y si no, que nos manden un mail a info@bgolf.com.ar. HR Productores de Seguros, un equipo sumamente comprometido en la administración, asesoramiento y gestión de riesgos. Seguros para eventos deportivos y cobertura de hoyo en uno para sponsor. Asegura tus palos de golf con una excelente cobertura. Seguros de vida, automotores y flotas con planes especiales para empresas. Especialistas en seguros laborales y empresariales.
Berenjeno Inmobiliaria, más de 85 años acompañando el crecimiento de la ciudad. Contamos con un importante sistema de base de datos propia actualizado a diario. Visita nuestra web berenjeno.com.ar y encontrá el inmueble que estás buscando. Desde la década de 1930, utilizando el logo que nos caracteriza, con asesoría contable, legal y notarial. Berenjeno Inmobiliaria, tradición en operaciones inmobiliarias. Centro Médico Alvarado. Nos especializamos en el tratamiento del dolor. Dolencias en columna, rodillas, manos, codos. Podés vivir mejor. Centro Médico Alvarado. Alvarado 1738, 491-9255. Tienda Cars. Si querés un auto, lo tenemos. Si tenés un auto, lo vendemos. Tienda Cars. Visítanos en tiendacars.com. Asesor de seguros Mario Bollini. Seguros para casas, comercios, consorcios, autos, combis y micros de corta y larga distancia. También transporte escolar. Atención personalizada y durante las 24 horas. Acércate a la oficina en 3 de febrero 3611 o llama al 474-7833. El más moderno sistema constructivo de steel framing con garantía y cuidado del medio ambiente. Realizamos ampliaciones, refacciones e instalaciones de agua y gas, climatización y filtrado de piscinas, decks de madera, pintura y cerámica. Certificado del Ministerio de Obras de la Nación. Magio Construcciones. Calidad, tecnología y rapidez. ¿Y Santi? ¿Se van a comprar Helios al final? Me encantaría, pero con Luz estamos terminando de pagarnos Santi, arreglos. Santi, Toyota Plan de Ahorro. Bueno, pero además queremos irnos para... ¿Toyota Plan de Ahorro? Pero si vos estás en la... ¡Toyota Plan de Ahorro! Aprovechá la tranquilidad y confianza que te da Toyota Plan de Ahorro y guardate las excusas para manejar tu primer Toyota. Último bloque del programa de hoy y lo comenzamos con las imágenes del torneo de mayores de la federación que se jugó en el Sierra de los Padres Golf Club el pasado 3 de abril. La semana pasada realizamos un clip especial con las imágenes de esa competencia, así que te recomendamos que si no lo viste, lo busques en nuestro canal de YouTube Desde Green, donde están todos nuestros programas en calidad HD. Hablando de la federación, el fin de semana 23 y 24 de abril se jugará en Playa Grande el campeonato regional. La inscripción ya está abierta y quedan muy pocos lugares. Volviendo al Sierra de los Padres Golf Club, se está jugando durante la Semana Santa el torneo Cervecería Baum. El sábado 16 de abril, al finalizar la competencia, habrá entrega de premios con lunch. Por otro lado, continúa funcionando el Club Serrano, la escuela de golf para principiantes de cualquier edad que quieran conocer este deporte. La misma es totalmente gratuita. Vamos a compartir la nota con el profesor Juan Pablo Abate, que nos habla de esta escuela. Hola amigos, buenas tardes. Bueno, estamos nuevamente con la escuelita de mayores. Volvimos a poner el horario de los sábados y los domingos a las 9:30 los sábados y los domingos a las 10. Así que desde acá, desde Sierra de los Padres, los invitamos a todos los que quieran conocer este hermoso deporte a que se acerquen, vengan y disfruten del golf. Comentaron, es totalmente gratuito, ¿no? Sí, les comento, es una escuela gratuita, son 8 clases de prueba para todos los que sean principiantes o que no hayan tenido ningún contacto con el golf. Acá les vamos a brindar las clases, les vamos a dar todo el asesoramiento y sobre todo la buena onda para que se acerquen y puedan disfrutar del golf y venir a jugar. Durante la pandemia había que pedir turno por el tema del amontonamiento y eso, ¿cómo es ahora? ¿Hay que pedir? Sí, después de la pandemia se acercó mucha gente. Hoy en día estamos más tranqui, así que lo único que tienen que hacer es venir un ratito antes del horario, avisar a la administración y ya presentarse. Bueno, comentar que muchos jugadores que salieron de ahí hoy son jugadores aficionados y algunos integran la comisión directiva, es decir, realmente han salido muchos golfistas de la escuela de acá de Sierra de los Padres. La verdad que sí, la escuela lleva 11 años ya, más o menos, y hay muchísimos socios de acá y de otros clubes que han surgido de la escuela, y como decís vos, tenemos por lo menos 3 o 4 que hoy son miembros de comisión directiva, así que nada, para nosotros es un orgullo poder haber formado tantos nuevos golfistas. Bien, Juan Pablo, lo último, recordar entonces a la gente los horarios. Los horarios son sábados de 9:30 a 10:30, domingos de 10 a 11. Bien, bueno, muchas gracias y te vamos a estar acompañando a vos y a Marcelo Luque. Dale Mati, los esperamos a todos. Yeah.
En el final del programa de hoy compartimos las imágenes de la entrega de premios de la Escuela de Menores Mar del Kids, que funciona en el Mar del Plata Golf Club Cancha Nueva todos los sábados y domingos, bajo la conducción de los profesionales Mario Chávez y Julio Olivares. De esta manera vamos llegando al final del programa el día de hoy, esperando que hayan disfrutado tanto como nosotros. Quiero en el cierre recordarles que pueden ver todos nuestros programas anteriores y clips especiales en calidad HD, solo tienen que suscribirse a nuestro canal de YouTube que lleva el nombre del programa Desde Green. Nosotros ahora nos despedimos, les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena semana y la semana que viene, ya saben, los esperamos aquí en Desde Green. Que les vaya muy bien. ¡Chao!